¿Ahí? Sí. Por favor, no se puede entrar con bebidas o con mate o con comestibles. Creo que es la oportunidad para escuchar al doctor Duce en una nueva visita a Mendoza. Su deseo siempre que pasa cerca, ¿verdad?, es estar con nosotros. Y acá hay muchos estudiosos del pensamiento del doctor Dussel, además forma parte de la currícula habitual que damos en nuestras materias de Historia de la Filosofía Argentina, e Historia de la Filosofía Latinoamericana, así que saben que nació en La Paz. Y de ese pueblo, frontero, ¿verdad?, en nuestra provincia, vino a estudiar a esta facultad, donde exitosamente egresó y marchó a Europa a continuar sus estudios. Cuando volvió a la Argentina, volvió a Mendoza en 1968 para enseñar ética. De ahí en más, comenzó a desplegar su trabajo intelectual con mucha fuerza, si bien ya venía, por supuesto, con sus doctorados y con todo el esfuerzo previo. Pero en 1973 comenzaron a precipitarse los problemas nuestros y fue objeto de un atentado con una bomba, de tal manera que en 1975 debió marchar al exilio. No queremos recordar demasiado esa etapa, pero sí hay que decirla. A partir de allí se instaló en México y realizó una carrera tan brillante que es conocido mundialmente. Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de México, ¿verdad?, en la UAM. De manera que sabemos que él ha prodigado su tarea en distintos niveles, como escritor, como pensador, como docente, como brillante conferencista, como amigo de la gente, especialmente de la gente joven, y aquí es manifiesto el público joven que tenemos, y los no tan jóvenes también. Ha recibido ya honores suficientes por su trayectoria, y es doctor honoris causa de distintas universidades, y la semana próxima va a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual creo que podemos darle un aplauso como público. Creo que nada mejor que escucharlo al doctor, entonces, quien nos va a brindar su palabra. Y Enrique, no sé si vendrán preguntas después o no, ¿sí? Bueno, vamos a poner un tiempo un poco acotado, después que termine, para que ustedes puedan formularle preguntas. Entonces, con ustedes, el doctor Enrique Dussel. Gracias. Siempre que me toca hablar aquí, pues, es muy emotivo el momento, porque soy un mendocino por ahí, en el exilio, y no puedo ocultarlo en todas partes, y a mí mismo yo me siento en Mendoza, pero por avatares de la historia, que ustedes también conocen, pero que no ha sido tan todavía estudiada. Pues toda una generación de profesores de esta facultad fuimos expulsados de ella, y de manera muy dura y yo creo que injusta. Y entonces creo que hay que hacer la historia, y todavía no se ha hecho bien. Cuando uno en Alemania sabe que la escuela de Frankfurt se tuvo que dispersar por el mundo y unos terminaron en California y otros en otras partes, y el pobre Walter Benjamin, ya no sabiendo cómo venir de los nazis, se fue a Francia, y cuando quiso pasar a España no lo dejaron pasar y al fin se suicidó. Pues sí, hasta eso tuvo la escuela en Frankfurt. Bueno, nosotros hemos tenido cosas más graves todavía, pero no se han recordado. Entonces le pido a los jóvenes que tienen que hacer trabajos
para que no se pierda la memoria, para que se sepa el equipo que hubo en esta facultad. Hace pocos años, hace 5, estuvieron muchos de ellos, los que habían sido profesores, y algunos dijeron, ¿qué profesores teníamos? ¿No? Algunos de ellos, qué sé yo, pasó al exilio a Canadá y se transformó después en presidente de la Asociación Filosófica de Canadá, de todo el país. Y Carlos Bazán, miembro de la Asociación de Tomás de Aquino en todo el mundo. Y tenemos gente que ya se nos van muriendo. Ferrari, pues ya se nos fue, estando en Francia. Y hay otros. Entonces, a los jóvenes les diría, habría que hacer un trabajo filosófico e histórico de esa generación, que quizás sea la primer generación en la historia argentina que fueron perseguidos por su pensamiento. Y ninguna universidad en el país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Comahue y lo que sea, sufrió tanto como esta, porque el porcentaje de los profesores fue muy alto de los que echaron. Y no solo echaron a profesores, echaron a alumnos que no podían entrar a la facultad si no tenían el carné renovado. Y los que no tenían el carné renovado dejaron de ser alumnos. Hemos vivido situaciones durísimas. Y de los que fueron, se fueron, algunos alguna vez dijo, uy, la pasaron bien, ¿no? Algunos la pasaron muy mal. Bueno, otros mucho más, como nuestro... pues Mauricio López, que fue mi profesor de introducción a la filosofía, pues él murió en la tortura en manos de los marinos en Bahía Blanca, ¿no? Así que tenemos mártires y alumnos igual. Susana Bermejilla la mataron a palos y apareció en una acequia tirada muerta. Hemos vivido momentos trágicos, pero si no los recordamos, se olvidan. Y entonces no cobran sentido histórico. Hay que recordarlo. Los europeos, los alemanes, recordaron su historia. No tenemos que hacerlo también. Así que esto es una exigencia. Pero les decía, emotivamente uno sufre mucho porque volver a lo propio sabiendo que no está es duro, es muy duro. A veces yo ponía por ahí, nació en La Paz, Mendoza. Entonces después me ponían Bolivia. Y entonces ya mis pobres paceños ya no puse más nunca La Paz porque era muy pequeña y nadie lo conocía. Pero yo me sentía muy paceño en el sentido de vivir en un pequeño pueblito, ahí nací, de a caballo, con calles de tierra, con el olor al mosto, en las acequias barrosas del agua que llegaba desde la cordillera ya casi en San Luis. Entonces, cuando después me ha tocado estar en España, La Mancha, y estar en Israel, en los desiertos, yo dije, yo nací en el desierto, en un desierto paseño que se parece un poco al el desierto de los grandes pastores que construyeron grandes visiones del mundo. Pero no quiero seguir movilizando mi sistema límbico, como dicen los neurólogos, que es el sistema emotivo y no el neocortical, que es el intelectual. Y quiero tratar de un tema muy concreto en el que he dedicado los últimos años, es la filosofía política en América Latina. Pero no solo eso, sino que quiero empezar aún por un horizonte desde el cual se debe plantear el desde dónde quiero yo hacer la filosofía política. Es decir, ¿dónde me tengo que situar para ver la realidad? Y aunque no parezca, para saber dónde estoy situado, tengo que hacer toda la historia universal de nuevo. Y entonces a veces cuando estaba ahora hace poco en una cátedra, Albertus Magnus, en Colonia, en Alemania, el profesor que me invitó a la cátedra me dijo, usted utiliza mucho la historia. Digo, sí, porque los europeos se montan sobre la ya construida. En cambio, nosotros latinoamericanos no podemos montarnos sobre ella porque es una historia ajena. Y entonces tenemos que rehacer la nuestra. Y por eso, si yo no reconstruyo mi historia, usted no sabe quién soy. En cambio, yo sé quién es usted porque ya
lo estudié hasta con el librito, no sé si se conocerá todavía, de un tal Astolfi. Bueno, todos nosotros estudiamos en el colegio secundario. Voy a empezar a hablar de Astolfi. ¿Sabes, Dot? He dado conferencias en muchas partes del mundo, pero tantas que en el Asia, desde Filipinas hasta Pekín, Tailandia, muchos cursos en la India, también en el Cairo, en distintos países africanos, también Kenia y Zambia, en fin, casi todos los países europeos, en Alemania más de 30 universidades, y en Estados Unidos pues, casi 30 estados, y en América Latina en todos los países. Y siempre hice una pregunta, y la voy a hacer de nuevo ahora. ¿Quién estudió la historia universal, sino con aquella periodización que es la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna? Levante la mano aquí alguien que estudió la historia universal con otro esquema. Nadie. Usted sabe que no levantó la mano ningún indio en Madurai, ningún africano en Kenia, ningún profesor en cualquiera, nunca nadie levantó la mano, todos estaban con la misma periodización universal. Y es tan científica que los alemanes tienen una ciencia que se llama de Alterungswissenschaften, que significa las ciencias de la antigüedad. Y si yo le dijese así, en cotidiano, mendocino, que es una estupidez, que la inventaron los románticos hace 2 siglos, y con lo cual nos hicieron creer que la historia eran ellos, y nosotros no existimos en esa historia. ¿Dónde estoy yo en la antigüedad? No estoy en ningún lado, ni como latinoamericano, y qué decir de mendocino. Pero yo estoy en la historia universal si sé estudiarla, porque por Payata llega un camino del Inca. Y eso es historia mundial, pero hay que saberla situar. Entonces, y después, la antigüedad. Walter Benjamin, decía yo esta mañana, en su tesis doctoral sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán, cita un texto de Novalis. Un romántico alemán, los románticos estuvieron allá por 1790, 1810 en Alemania, Schlegel, Schiller, Novalis y el mismo Hegel, ¿no? Romanticismo. Y entonces cita Walter Benjamin un texto de Novalis que dice: nosotros inventamos la antigüedad. La inventamos. En la mitad del siglo XVIII, la cultura clásica era el Egipto, no era Grecia. Pero en Berlín se reformó la universidad, los hermanos Humboldt y otra gente, y entonces pusieron a Grecia en el centro de la historia. Windelmann escribió el arte griego. Yo estudié en Bellas Artes a los 12 años. Yo a veces veo a un niño de 12 años y digo, están jugando al fútbol. Pero yo en Mendoza estudiaba en Bellas Artes y agarraba el libro de Pelloan, Historia Mundial del Arte, y estudiaba todo el arte en Mendoza a los 12 y 13 años. Y cuando llegaba a ver las estatuas griegas, las primeras, estaban muy paraditos así, hieráticos. Parecían egipcios, pero no eran egipcios, eran griegos. Inventaron a Grecia como el centro y dijeron, la filosofía nació en Grecia, porque era la primer tesis de la Universidad de Berlín. Heródoto, Platón, Aristóteles, dijeron, nuestra filosofía nació en Egipto. Estaban equivocados, no eran románticos. Y había surgido 3.000 años antes que Aristóteles, los textos más antiguos de lo que se llama la filosofía de Memphis, son en el año 3000 antes de la era común. Y Aristóteles está en el cuarto o quinto siglo, que es decir que de Memphis y los textos primeros filosóficos egipcios a Aristóteles, había más siglos que de Aristóteles a mí, porque solamente hay 24 siglos de
yo con Aristóteles, pero había 26 siglos de los textos de Menfis con respecto a Aristóteles. Inventaron a Grecia y era un milagro. No debía nada a nadie, sino que los griegos comenzaron la historia. Y entonces se empezó a fraguar la idea de antigüedad. Claro, en la idea de antigüedad, ¿quién la expone? El primero que la expone toda hecha no fueron los franceses, Montesquieu, Voltaire, los que hicieron la Revolución Francesa. La que expone la primera gran visión del mundo, según los románticos, es Hegel. Entonces Hegel en la filosofía del derecho muestra cómo el espíritu comienza y entonces, por eso necesito un poco el pizarrón para que ustedes lo vean con los ojos, porque funciona el otro. Entonces, ¿se escucha? A ver, hablo. ¿Se escucha? Ah, sí. Bueno, mejor. Hegel, en la filosofía del derecho, pero no solo, en su estética hace lo mismo, hace en la filosofía la historia universal, lo hace en la historia de la filosofía. Todos los libros de Hegel son históricos, notables, menos la lógica. Pero entonces él dice, la historia empieza en el Oriente, y es, empieza por China, y después pasa a la India, y la libertad se va creciendo, va a Persia, y después de los persas a los griegos, y después se culminan en los romanos. Y entonces dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal, del centro und der Ziel de Weltgeschichte. Y entonces ven ustedes este movimiento. Yo llegué cuando tomé mi barco en 1957, hace muchos años. No, entonces voy a usar esto, aunque sea más incómodo. Mire, salí con un barco de Buenos Aires, porque atravesé 4 veces el Atlántico. Y llegué a Montevideo. Y había estudiado griego, latín, filosofía, compasión y todo. Y llegué a Montevideo y dije, ¿qué puedo decirle en Montevideo? Nada. Al día siguiente llegamos a Santos, afros, cafeciño. Después llegué al río, iba subiendo mi cólera. Llegué a Recife, digo, pues yo no conozco América Latina. ¿Cómo puede ser? ¿Qué me enseñaron mis maestros? Crucé el océano y llegué a Dakar. Era el África, un olor distinto, gente, África. ¿Qué puedo decir del África? Al otro día llegué a Casablanca, estaba en el mundo árabe, estaba en el Asia. Y cuando llegué a Portugal, vi la ciudad de Lisboa, piedras, una cosa. Digo, yo no soy europeo, ¿qué seré yo? Y no estaba en esta historia, Astolfi no me había puesto en ningún lado. Entonces, escribí un articulito sobre una generación silenciosa y callada. Pero lo peor no es esto, sino que después, ¿qué es lo que viene? La Edad Media. Y la Edad Media, como si el hombre lo indica, está en el medio de qué, de la antigüedad y la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Pues es la historia de Europa. ¿Y cómo se define geográfica y temporalmente? Por ejemplo, Habermas o Toulmin o los grandes actuales aún. Dice, la modernidad nace en el Renacimiento, crece en la Reforma Luterana, en la Ilustración Francesa y en el parlamentarismo inglés. Ven ustedes que sigue la geografía y el tiempo. Va de Italia, Alemania, Francia a Inglaterra. A ustedes les será muy natural, pero a mí no. Porque ¿dónde está España? No existe. Y América Latina, menos. Entonces, estamos fuera de la historia universal. En esa historia. Entonces, mi objeción fue, ¿quiénes somos? ¿Y cómo situar América Latina en la historia universal? Para aprender quién soy.
Y entonces era necesario rehacer todo esto. Además, la Edad Media es la Edad Oscura. ¿Para quién? Para los europeos. ¿Por qué? Y porque, mire, si ustedes se sitúan en la cultura árabe, los árabes están en Marruecos y tienen ahí, hablaré enseguida de ellos, es una ciudad de 400.000 habitantes con las primeras universidades en el siglo IX, cuatro siglos antes que la Universidad de Bolonia, que es la primera en Europa, cuatro siglos antes. Y después tenemos que ir al Egipto, Fatimita, y ahí está la gran universidad también desde el siglo IX, pero qué decir Bagdad, donde en el siglo X está la matemática mundial, nuestros números son arábigos, el álgebra, álgebra, pues el nombre del matemático es Bagdad. Y después tenemos que seguir hasta Afganistán y tenemos que llegar a la India y la Indochina y hasta Filipinas. Y todo eso es árabe, y todo eso, mejor dicho, musulmán. Ellos no estuvieron nunca en la Edad Media, no había feudalismo para ellos. El feudalismo vale para Europa, y no hay ningún otro lugar feudal más que Europa, y creemos que es una categoría universal. Entonces, todo lo que dice esa historia, la antigüedad de la Media y moderna, es una invención ideológica. No hay ningún fundamento científico. Y sin embargo, los historiadores lo hacen y más, se dedican, y hay medievalistas. Voy a explicar en 5 minutos otra visión, porque cuando pienso en política y en filosofía política, me pongo a hacer la historia de la política. Y creí que iba a ser chico porque la historia de mi ética pues tenía como 90 páginas y me salió un libro como 700 páginas. Que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Entonces hice una historia de la política mundial, pero con otro esquema. Porque me interesa no estudiar la historia, sino desde dónde me voy a situar en esa historia mundial para, como filósofo, pensar la política hoy, en el 2000, en el 2005. Porque lo mío en el 2004 no se puede escribir. Porque parte de 2005, parte de la revolución de Evo Morales en Bolivia y la de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces parto de hechos muy actuales y de ahí construyo una filosofía política, pero en un horizonte mundial. Y entonces no puedo estar contando con lo que me dicen los europeos, los mejores políticos y los filósofos, Badiou, Agamben, Habermas, Carl Schmitt y lo que ustedes quieran. No me sirven, porque ellos están en su eurocentrismo, porque todo lo interpretan desde Europa. En esa historia yo no existo. Y si la enseño, enseño que no existo. Y si en la facultad se enseña, porque es la que se enseña a los alumnos que no existen. Y entonces es trágico, porque entonces somos como alienados mentales, en el sentido propio de la palabra, porque estamos en otro árbol y no en nuestro. Entonces, ¿cómo podría ser otra historia? Voy a ir muy rápido. Pero va a ser distinto a esto. Va a ser, ¿cuáles son las culturas más antiguas, urbanas, que conoce por ahora la humanidad? Podría haber otras, pero por ahora no conocemos, así que parto de ellas. Es al sur de Turquía. Hay ciudades que estaban ya organizadas 6.000 años antes de la era común. Y la Mesopotamia, esta triste Mesopotamia, donde los bárbaros del siglo XXI han destruido. Hay que ser muy bárbaros para destruir Bagdad. Bagdad es una ciudad sagrada. Si ustedes sumaran Londres, Berlín y Roma, tendrían Bagdad. Y Bagdad fue el centro de la cultura universal. Unía China con por Kabul la India y Bizancio, y de ahí salían todas las caravanas, y era la ciudad de la ciencia, de la astronomía, de la matemática, de Aristóteles, porque ellos tuvieron a Aristóteles mucho antes que en París en el siglo XIII, etc. Y los bárbaros del siglo XXI han destruido Bagdad. Total, la han hecho ceniza. Eso es un crimen insoportable. Y bien,
En esa región es donde estuvieron las más antiguas ciudades neolíticas, en la Mesopotamia. Entonces, si hiciéramos una historia de otra manera, diríamos, aquí entre Grecia helenística y Persia estaría la Mesopotamia. Y entonces ahí tendríamos que comenzar a hacer la historia y encontramos cosas ya políticamente fundamentales, porque los más antiguos códigos que conoce la humanidad de derecho son los mesopotámicos. Y en el 2500 había grandes códigos, y después de Hammurabi es el punto de partida casi de los códigos de todo el antiguo continente. Entonces Hammurabi dice, he hecho justicia con la viuda, el huérfano y el pobre. Ahí yo ya tengo las categorías fundamentales en mi política. Ya, porque está el sistema, el que fuere político y el que está fuera de él y el dominado es un pobre. Económicamente hablando, el rico y el pobre. He hecho justicia con el pobre. Bueno, mi política va a funcionar con categorías de Hammurabi. O es decir, no es nada nuevo. Tiene 3.700 años de antigüedad y ha sufrido muchas culturas en el camino y muchas fetichizaciones. Entonces, voy a tomar elementos de la Mesopotamia para rehacer una política, pero desde América Latina, ¿no? Y no voy a explicar esto porque sería un semestre. Esto dura muchísimo. Pero después lo que sigue es Egipto. Y Egipto, ya en el 3000 años antes de la era común, se organizan las primeras dinastías. Nosotros tenemos enorme cantidad de elementos de Egipto. También de la Mesopotamia. Tenemos la semana de 7 días y no sabemos qué es mesopotámica. Y qué hablar. Tenemos, ahí empieza el pensamiento semita. Y ahí va a ir el pueblo de Israel en el cautiverio. Y bueno, cualquier campesino tiene elementos mesopotámicos sin saberlo por una larga tradición religiosa. Pero de Egipto más todavía. El gran dios de los egipcios se llamaba Osiris. Y Osiris era el dios de la resurrección. Es un mito. Pero un mito es un relato racional en base a símbolos y hay que tener una hermenéutica. Y entonces Osiris les pregunta al muerto, ¿qué has hecho de bueno? Y el muerto le dice en el capítulo 125 del libro de los muertos, miren qué texto más extraño, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Eso suena a algunos otros textos. Ese texto tiene 5.000 años de antigüedad. Y es una ética y una política materialista. Comer es un criterio ético y político. Si la gente tiene hambre, dice Aristóteles, no puede haber ciudad. Por eso es la revolución agrícola y el pastoreo para tener alimentos y que exista la polis, la ciudad. Si no, ¿cómo no puedo ser vivo? Pero ahí tengo un criterio ético. Dar de comer es bueno. Y entonces, dar de beber es bueno. Vestir es bueno. Pero, ¿qué significa vestir? Conservar la temperatura. ¿Qué significa beber? Pues no morirse, deshidratarse en el desierto. Tiene que ver con la vida. Es una ética de la vida. Es una política de la vida. Entonces ahí tengo el principio normativo de toda política futura hasta el presente. Entonces de Egipto ya tengo elementos fundamentales. Esto después va a pasar al cristianismo y después va a llegar a Carlos Marx. Y Carlos Marx va a decir las cuatro necesidades fundamentales del ser humano son comer, la calefacción, el vestir y la casa. Y yo esta mañana decía, pues no puso beber, porque en Alemania uno se está más bien inundado de agua y beber está fácil. Pero en el desierto, como en Mendoza o como en el Egipto, beber es importante, si no uno se muere de sed. Entonces Marx en vez de usar beber, puso calefacción, porque en Alemania se mueren de frío. Entonces cambió la necesidad. Y entonces, pero qué ética más extraña. Una ética que ponga la corporalidad como criterio ético. Es extraordinario. Eso es materialismo. Eso es lo que Walter Benjamin va a llamar el mesianismo materialista. Y eso va a ser lo profundamente ético y actual
y semita del pensamiento de Carlos Marx, que me pusieron un panfleto cuando me pusieron la bomba en mi casa y me hicieron un hueco y tiraron mis libros afuera, pusieron un panfleto y dijeron por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista. Y yo ni sabía, conocía el marxismo en esa época. Era para insultarme, ¿no? Después sí lo he conocido. Y entonces digo, oh, es un pensamiento que habla del espíritu humano. Pero sería muy largo. Egipto. Y después, ya no puedo ir hacia el oeste, como dice Hegel. Me tengo que ir a la India, porque ahí vienen las invasiones arias, y vienen 2000 años, y estoy hablando de miles. Acá estamos 5000 años antes de la era común. Aquí estamos menos 3000 años. Aquí 2000 años antes son las invasiones de los arios y el Rig Veda y los grandes Upanishad y todo. Y después recién viene la China, el libro de los cambios, el I Ching. Es un libro extraordinario, porque ni siquiera exige la escritura. Son 8 cuadrados por lado que hacen 64. Y los bolivianos tienen otro que es 7x7, y lo mismo, así que hay conexiones. Pero, y tiene 64 símbolos que tienen nombres y que les permite pensar toda la realidad ya 1000 años antes de la era común. Pero después, yo tengo que cruzar el Pacífico. Y eso no lo hizo Hegel ni lo hizo Astolfi. Los seres, el Homo sapiens pasó por Bering hace unos 30.000 años y al mismo tiempo llegó a Europa, ¿eh? Pues sí, que el Homo sapiens no llegó antes que América, más o menos en la misma época, y se destruyó a los Neandertal, que era el Homo que había allá. Y entonces encuentro el mundo amerindio, pero mesoamericano, del Teotihuacán, una ciudad de 100.000 habitantes. Y en el año 300... después de la era común, de la gran cultura tolteca, donde hay todo un canon, visión del mundo, y un imperio de millones de personas, ya en América. Y luego entonces los incas. Y ahí entonces llegó a Mendoza, porque había un camino del India y un puente del Inca, y yo en Aupallata, subiendo a 6.000 metros, a los 12 años llegué al San Bernardo, ¿eh? Y llegué a Plata en mi juventud, aquí en esta provincia. Y entonces, en un momento, en Uspallata, uno ve una línea y dice, mira, era el camino del Inca, y no creció más el pasto, como se decía de Atila. Entonces, ya hasta Mendoza cobra lugar en la historia universal. La historia fue del oeste hacia el este, señor Hegel, el neolítico. A la inversa que usted dijo. Y además, el Pacífico fue el centro nuestro. El centro cultural fue el Pacífico. Mire, en Chile abajo están los mapuches y ellos a Caupolicán. Estudié yo en la escuela primaria aquí en Mendoza. Era aquel joven que tuvo un tronco y para luchar contra los españoles 3 noches estuvo aguantando el tronco y lo nombraron jefe del ejército mapuche y luchó contra los españoles. Y después, cuando lo agarraron, le hicieron pasar una lanza desde el medio de su cuerpo. Él era un toqui. Pues en una sesión que había en Australia, en New Zealand, en Auckland, fui al museo. Entonces había el museo de los maoris. Y ahí entonces había una piedra y decía del toqui. La misma institución con el mismo nombre era una institución guerrera surgida en Samoa. Unos habían ido hacia Australia y otros habían venido a América. El Pacífico era nuestro lugar de conexión. En el Pacífico, sacar la lengua era el saludo sagrado desde adentro hacia afuera. Y en la Piedra del Sol de México, 4 edades del mundo, la 5ª edad del mundo es la Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli está sacando la lengua. Es un signo polinésico. Entonces el Pacífico era un lugar de conexión de nuestra cultura. Por eso nuestras culturas estuvieran todas sobre el Pacífico y no sobre el Atlántico.
Entonces yo ya situé América dentro de la historia universal y ya sé quién soy. Nuestros indígenas son el extremo oriente del extremo oriente. Y son asiáticos en todo, en raza, lengua, cultura. Claro, algunos vienen de por acá, y algunos se fueron a Indochina y otros a América y llegaron a Panamá. Entonces tengo un amigo Cuna en Panamá, dice, yo estudiaba en Roma. Y como era un estudiante, pues tenía que... se iba a las fiestas patrias de Indochina en Roma. Porque el día de las fiestas patrias pues, se comía mejor y a este estudiante le venía bien. Entonces él llegaba a la embajada de Tailandia sin poder entender nada. Pero tenía una cara que nadie lo podía distinguir. Y entonces entraba, comía y todo y después salía, dice... Para los de Indochina, yo era un indochino. Y era un Cuna venido de Panamá, Indochina. ¿Por qué? Y porque ciertamente surgió del mismo lugar y uno se fue para el este y el otro para el oeste. Esta es la primera historia, no es antigüedad, sino que es la segunda, voy más rápido ahora, es que en el Gobi, o es decir, en el norte de la China, medio parecido a Mendoza, un desierto, ahí se domesticó el caballo. Entonces, 6.000 años antes de la era común, la gente del desierto bajaba hacia China, iba hacia la India, pero dando vuelta, y movilizó a los pueblos. Los germanos eran movidos por los de Gobi. Y también los esquimales tienen un pie en el Asia todavía, en Siberia, y un pie en Canadá. Son los últimos venidos. La invasión a América, no me hablen de descubrimiento de América, en 1492 empezó la invasión de América. Y el 12 de octubre es un triste día que nos invadieron, si es que me siento americano. Ahora, si me siento europeo, pues descubrí América. Pero ellos descubren todo y no se dan cuenta que ya había sido descubierto. O los indios eran parte del panorama entre las palmeras, eran animales ahí que estaban por casualidad. Como dice Hegel. Hegel dice, tenían grandes ciudades, pero inspirándose en otro autor, dice, lo cual demuestra que no eran simplemente simios. Y entonces las grandes culturas americanas pues, no demostraban un gran... el desarrollo humano para ellos. Jervy tiene un libro fantástico porque sabe que para ellos, y Hegel también, los ríos americanos eran todavía salvajes. No habían terminado de cavar sus cauces. Las hojas de los árboles eran bárbaros. Por eso eran tan grandes, claro, en el Caribe, ¿no? Entonces los europeos veían que sus hojitas eran chiquitas y otras tan grandes. Entonces los animales eran bárbaros, una cosa fantástica. Este autor tiene todo lo que decían aquella gente del eurocentrismo. Hasta los vegetales y animales estaban más desarrollados en Europa. Es para reírse. Bueno, yo di mis clases en Frankfurt y la gente se reía de Hegel. Y entonces un profesor de la India me dijo, profesor, usted ha hecho reírse la gente en Alemania de Hegel, qué bueno. Fueron los grandes invasores que organizaron los primeros grandes imperios. Es para mí la segunda etapa, la primera, la que ya dije. Entonces, están los chuechi que llegan a la India, están los arios, después están los persas, los medos, los griegos, los itálicos, los germanos, todos estos son indoeuropeos de a caballo con el hierro. Cuando yo llegué a, por ejemplo, a Lima, y vi la estatua de Pizarro, está ahí Pizarro con un caballo, y todo acorazado con un arma de hierro, digo, pues, es un indoeuropeo. O es decir, surgió allá, y llegó después hasta nosotros, pero fue una larga historia. Entonces, los griegos son un pueblo indoeuropeo, y yo puedo estudiar la antropología. Ellos eran dualistas prácticamente todos. Había un alma y había un cuerpo. Y como dice Plotino, el cuerpo es el origen del mal. Ho proton jacon. Ho proton jacon. Yo escribo en griego porque
lo estudié aquí en Mendoza. El pecado original es de Plotino, no tiene nada que ver con el pensamiento judío, ni cristiano, ni bíblico. Eso es una confusión. El pecado original es tener un cuerpo. Y hay que liberarse del cuerpo para que el alma vuelva a difundirse en el universo. Entonces son dualistas, son aristócratas y en fin. De los griegos no tengo el gran concepto que se tenía en la facultad, sino más bien un concepto bastante negativo. Esto, las grandes invasiones hacen el imperio persa, el imperio helenístico, el imperio romano, los imperios de la India y también de alguna manera los chinos. Entonces sería la segunda gran etapa. La tercera gran etapa de la historia universal para mí es la expansión semita. Voy a decir, entre el Egipto y la Mesopotamia está la gran península arábiga. De ahí hubo una explosión de pueblos, los acadios, los sumerios. Después Babilonia. Babilonia está a 60 kilómetros de Bagdad. Y es aquella Babilonia. Y después de ahí sale unas tribus palestinas, son los hebreos, que son llevados en cautiverio a Babilonia. Y entonces escriben un libro muy importante que se va a llamar el Tanaj. El Tanaj. Tanaj. En hebreo. Entonces, en la facultad ya no me enseñaban el hebreo. Entonces me lo tuve que hacer solo. Después de mi doctorado en España de filosofía, en el año 59, me fui 2 años a Israel. Y ahí estudié el hebreo, trabajé de mis manos, fui carpintero en un pueblito chiquito como La Paz, se llamaba Nazaret. Fui carpintero en Nazaret. Y tengo el martillo nazareno. Y en la sinagoga de Nazaret, un tal fundador del cristianismo, abría el texto de Isaías 61:1. Y dijo Ruach Adonai Alay, el Espíritu del Señor me ha consagrado para dar una nueva buena a los pobres, a Navim, los pobres, de Amurabi. Y de ahí voy a empezar a descubrir el tema del pobre. Cuando descubre el tema del pobre en Marx, va a estar muy interesante porque nadie lo había pensado. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Pues si ningún marxista había descubierto que para Marx en los Grundrisse, el comienzo del capital es posesor del dinero y otro que no tiene nada, ni medios de producción, ni instrumentos, ni nada, porque es un campesino que viene del campo y lo único que puede hacer es vender su carnalidad, no su cuerpo. Porque el pensamiento del pueblo semita, que después se va a hacer cristiano una parte, y van a ser los árabes, los musulmanes, que van a entonces llegar desde Marruecos en el Atlántico hasta Filipinas, la isla de Mindanao en el Pacífico, y va a ser la única cultura universal en lo que llamamos la Edad Media. Porque ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es el enclaustramiento de Europa del 623 hasta el 1492. Porque los árabes se expandieron, ocuparon todo el norte de África que era cristiano, ocuparon el imperio bizantino y pusieron en jaque a Viena, y de Viena a Granada quedaron 70 millones de habitantes en la Edad Media, que no más que vale para los europeos. La China tenía 150 millones, siempre 2 y 3 veces más que Europa. La China estaba mucho más avanzado hasta 1830. La China empezó la revolución industrial. La China descubrió el papel en el siglo VI. En el VIII la imprenta. En el IX tenía papel moneda. 1000 años antes que Europa. La China está mucho más avanzado que Europa. ¿Y qué decir los árabes? La filosofía europea empezó en el siglo XIII en París. ¿De dónde vino? Los griegos heredaron su cultura, ¿a quiénes? A los bizantinos,
y a mí nadie me había enseñado que era Bizancio, ni el Imperio Bizantino, ni nada. Es muy importante porque Venecia era bizantina y la política moderna sale de Venecia, que es bizantina. Ahí es donde empieza la política moderna. Venecia y Génova son dos ciudades bizantinas de Europa y son justo las más avanzadas de lo que se llama Renacimiento. No son latinas, son bizantinas. Y entonces la filosofía de Bizancio pasó a los árabes. Y en Alepo, en el año 800, Al-Kindi comenzó a usar a Aristóteles y a desarrollar la ciencia empírica. En el año 800 estaba Carlos Martel ahí en Francia y era un bárbaro. No sabía nada, tenía una biblioteca con 80 manuscritos. Y en cambio, Avicena, en lo que hoy es una de las repúblicas de la Unión Soviética, pues tenía, había una biblioteca de 800.000 manuscritos. Y entonces los árabes eran los herederos de Aristóteles y de la ciencia, de la matemática, de la astronomía, de la medicina y de todo. Y de ahí pasó al Cairo y de ahí pasó a Marruecos, a Fez. Y de ahí pasó a Córdoba, el califato, y ahí se tradujo al latín y llegó a París, Aristóteles. Pero después 5 siglos del mundo árabe, ¿no? Entonces, Europa medieval estaba atrasada y era feudal. Pero los árabes eran urbanos, mercantiles, matemáticos, astrónomos, nunca tuvieron ningún feudo. Y además estaba en todo el mundo. Esa es la tercera época de la historia mundial. Yo estoy hablando el latín. Si hubieran llegado los árabes a París en el 736, que estaban a 150, hasta Poitiers llegaron los árabes. Si hubieran llegado a París, alhamdulillah, estaría hablando yo ahora árabe. Y seríamos mahometanos y no cristianos. Es decir, habían ocupado todo el mundo conocido. Tercera época. Ven que no necesito la Edad Media porque eso es una anécdota europea que no tiene ningún significado. Y el de Imperio Otomano lo tenía completamente cerrado Europa. Y por eso es la edad oscura, porque no podían comunicarse con nada. Y además el Mediterráneo, España, Italia, Grecia, Turquía, etc. El Mediterráneo, para comunicarse con el Oriente, tenía que hacerlo por Italia. Entonces Italia era la conexión del norte de Europa con el sur de Europa. Y aquí el Atlántico estaba cerrado. Entonces, por eso Roma era el centro. Y el norte de Europa tenía que comunicarse con el sur. Y, por ejemplo, un veneciano, Marco Polo, uno, llegó a la China. Campeón olímpico. Pero de Bagdad salían todos los años cientos de caravanas con miles de camellos que iban hasta Pekín y a todos lados. Y los Marco Polo, pues, serían unos polizontes que se unían a sus caravanas y llegaban a las ciudades de la China, y había varios judíos y varios bizantinos y varios cristianos, pero arios de la... Entonces Bagdad era el centro, se fundó en el 756 hasta que lo tomaron los turcos, y fue 500 años Bagdad, centro del sistema, de España hasta China, Bagdad, tanto como lo que vamos a llamar modernidad. Entonces después viene, ¿qué es la modernidad? Y ahora tenemos que criticar a los posmodernos. La modernidad para mí no es como dice Habermas: Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, el Parlamento inglés. No. La modernidad comienza con la salida de Europa del enclaustramiento árabe. O es decir, Europa tenía aquí a los otomanos que estaban sitiando a Viena hasta el 1688. Y en enero de 1492, los reyes católicos recuperan Granada, que en enero de ese año todavía, el 1, primero de enero, era árabe todavía. Entonces, recuperan esto y Portugal se había lanzado hacia el sur. Había tocado un poco el África, había llegado hasta Ceilán, hasta el Japón, pero era en el esquema conocido, mientras que Colón se lanzó al Atlántico. Parece que Colón tenía un mapa.
y Enrique Martelus está en el Vaticano, un mapa, donde al sur de la China hay una gran península, la cuarta península del Asia, que era la península arábiga, en cualquier lugar, la India, la Indochina, y después lo que se llamaba el Golfo Máximo, y venía una península al sur de la China, Colón, entonces, pensó que podía llegar atravesando el Atlántico. Y efectivamente atravesó el Atlántico y llegó al Caribe. Pero él pensó entonces que había un hueco acá, que era el Caribe. Y entonces le escribe el rey de España: he llegado a la tierra del Gran Khan. Los canos, los canatos, eran los príncipes de la Siberia. Y Colón, que estaba en el Caribe, se creyó que había llegado junto a los canes. En el primer viaje, en el segundo, en el tercero. En 1503, en el cuarto viaje, llega a Panamá y sabe que hay el Mar del Sur. Y entonces escribe en el journal de a bordo: estamos a 10 días de navegación del Ganges. Puede decir que Colón creía que estaba en la península al sur de la China y una vueltita estaba en la India. Pues si Colón no descubrió América, estuvo siempre en la Asia. Siempre. Américo Vespucci salió hacia el sur de la gran península y llegó al Ecuador y dijo: vaya, está más grande que lo que yo pensaba. Y siguió y llegó hasta la Patagonia porque vio esos patones que había de los pobres indígenas que se cubrían sus pies con cueros, y entonces le llamó Patagonia y dijo: un mundo nuevo. ¿América? No, era una península más grande que lo que se pensaba. No descubrió América tampoco Américo Vespucci. Pero en 1507, miren qué notable, Valde C. Müller, un alemán, y estaba dando yo esta conferencia en Freiburg, y me dijeron: mira, la casa del C. Müller está aquí a 50 metros. Era un cura que le gustaba la cartografía y vivió en Freiburg, Alemania, junto al Rin. Él había comprado mapas en Venecia. Eran mapas chinos. Y entonces, él dibuja en 1507 una península al sur de la China. Dibuja todo el África. Y es el primer dibujo de América del Norte, pero sin Istmo de Panamá, y América del Sur, con la costa del Pacífico y del Atlántico de nuestro continente. Cuando Magallanes no había descubierto el Estrecho Magallanes, estaba dibujado por el cartógrafo alemán. ¿De dónde lo sacó? Mapas chinos. La China había descubierto todo el mundo desde el comienzo del siglo XV. Todo el mundo, Australia inclusive. Y las islas del sur del Océano Índico. Y habían dibujado las costas del Polo Sur y mapeaban toda la Patagonia de las Islas Malvinas. Mapas chinos. O decir, ni descubrieron América los europeos. Es para un poco romper el esquema. Ahora, ¿qué significa? La modernidad es justamente la salida del enclaustramiento europeo. Pero yo pensaba que entonces, desde ese momento, como dice Wallerstein, va a surgir el sistema mundo. No, van a pasar 3 siglos y España no va a lograr salir de un capitalismo mercantil, sino que en el siglo XVIII va a estar la revolución industrial, que ya no la va a hacer España. Pasa por haberla hecho Inglaterra. Hay un libro de John Hobson, que es profesor actualmente en Sheffield, en Inglaterra, que se llama La tecnología de la revolución industrial en Inglaterra. Y muestra que toda la tecnología es china. Y en Sheffield, que se instalaron las primeras grandes fábricas de acero,
la instalaron ingenieros chinos. Entonces, tenemos que hacer una historia de la tecnología y de la revolución industrial y de todo de otra manera. Y justamente ahora se estudia el origen de la revolución industrial en el Yangtze. Después hubo una crisis espantosa y la China se vino abajo, pero mucho después. Y la vuelta de la China a la presencia no es un milagro. Ha estado un siglo y medio fuera de circulación y vuelve. Pero ha sido durante un milenio el centro de la ciencia y la tecnología. Hay que ver los 8 tomos de Needham sobre historia de la ciencia y la tecnología en China. Esto a mí me sirve, la China, para destruir ese eurocentrismo. Entonces la modernidad es la apuesta del Atlántico, no como el Pacífico prehispánico, sino que ahora el Atlántico está donde lo colocamos casi siempre, al oeste de Europa y al este de América. Y eso fue centro hasta casi ahora. El Pacífico vuelve a ser ahora el centro. Entonces, ¿qué es la modernidad? Es la salida de Europa del enclaustramiento árabe y la creación de 4 cosas simultáneamente. Por una parte, el colonialismo. Ninguna cultura había tenido eso. El colonialismo. El capitalismo, porque va a ser la acumulación originaria de nuestra plata. En el siglo XVI, de solamente las minas de Potosí salió 20.000 toneladas de plata y fue la acumulación originaria. Y al mismo tiempo, entonces, es el eurocentrismo como ideología. Y entonces tenemos que ligar modernidad con capitalismo, con colonialismo y con eurocentrismo. Y entonces puedo empezar a estudiar la filosofía moderna. Hobbes, Hume, Kant, Hegel, hasta Habermas. Y todos tienen la visión eurocéntrica. Desconocen la periferia. Y entonces en mi libro yo sigo la historia y ya tomo la historia latinoamericana hasta las revoluciones actuales, que no puedo seguir paso a paso porque ya me hice demasiado largo, y descubro al fin cuál va a ser el punto de vista que voy a tomar. Va a ser desde estas últimas revoluciones, desde la crisis del neoliberalismo, para poder poner una fecha, 1994, cuando el zapatismo va a decir, ellos dicen que los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros los que mandan, mandan obedeciendo. Y luego Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial. Entonces, empiezo a construir una política teniendo en cuenta la historia mundial. ¿Y qué encuentro? Encuentro que en la modernidad, el poder político, que es aquello que tiñe el campo político, yo tendría que borrar todo. A ver quién me ayuda. ¿Tienes algo para borrar? Hay que borrar. Eso, muy bien. Hacer una filosofía política supone situarse desde el mundo colonial, negado por esa historia, pero negado también por la filosofía política europea, en donde el poder se define como dominación. Y eso lo piensa Hobbes y Hume, y lo piensa hasta Lenin, y lo piensa el anarquismo, y lo piensa Max Weber, es uno de los mejores. Dice, el poder político es una dominación legítima ante obedientes, lo cual es casi contradictorio, porque si hay dominación, no puede ser legítimo, porque legítimo es convicción subjetiva. Entonces, ¿cómo voy a tener convicción subjetiva de que me domine alguien? Pero de todas maneras es dominación antiobediente. Y en cambio, Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, que el presidente de una república es obediente al pueblo. Y no el pueblo obediente al presidente. Y además, Evo Morales, un indígena, después de 500 años de la conquista. O es decir, que pum, da vuelta a la historia y empezar de nuevo. Estamos a 500 años de la conquista con un presidente indígena que está ejerciendo el poder de otra manera y que podrá tener errores y podrá
ser derrocado y todo, porque la historia sigue y la política es compleja, pero ya tenemos otra visión de las cosas. Entonces, el lugar de enunciación, decimos unos colegas en este giro descolonizador epistemológico, llamamos así a la historia, literatura, filosofía, sociología, todas las ciencias sociales, de que dejen de ser entre nosotros colonizadas por las ciencias sociales europeas norteamericanas. Entonces, cuando yo voy a Estados Unidos, Europa y demás, cuando muestro esta visión, hace 4 meses lo expuse en Berlín como a 100 doctorandos, ¿no? Cuando vieron eso, casi se caen del asiento. Nunca lo habían escuchado. Y quedaron entusiasmadísimos. El profesor Appel, maestro de Habermas, me dijo, nunca había visto esta historia así. O es decir, es algo completamente inaudito para los europeos, una visión completamente distinta de la historia. Entonces, hay que empezar a definir de otra manera todas las grandes categorías de la filosofía política. Y me tengo que enfrentar entonces a los grandes filósofos actuales, ¿no? A Carl Schmitt, que es uno de los grandes de la filosofía política, y después a partir de él, pues, qué sé yo, a Badiou, o la escuela francesa, o a Gamben, los italianos, o los alemanes, con el mismo Carl Schmitt, y hasta con Walter Benjamin, que fue crítico, no fue eurocéntrico, porque escuché unas clases de Lehmann, pero no logró rearmar todo desde un eurocentrismo. Marx fue eurocéntrico, y solo cuando publicó el primer tomo, El Capital, y tomó contacto con los populistas rusos, empezó a sospechar que el primer tomo del Capital era eurocéntrico. Y cuando se tradujo al francés, le puso una frase: esto es válido para la Europa Occidental. Nada más. No era ni válido para la Europa Oriental, quiere decir para la India o para el Brasil, pero no era. Entonces se armó un problema y no pudo publicar ni el segundo ni el tercer tomo. Entonces, el tema del eurocentrismo es muy profundo y hay que construir otra filosofía política. Y es lo que empiezo a hacer. O es decir, no empiezo. He escrito, el primero es una historia mundial y crítica. Y termino con la historia de la política en América Latina, con las revoluciones tales como la de Evo Morales o Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa y otras que estamos viviendo, con la cual tengo contacto y personal, es decir, he discutido con Hugo Chávez, he dado una conferencia y estaba al lado mío y después la comentó 2 horas. Yo hablé media hora y él 2 horas, pero con mucha inteligencia, porque es un hombre que lee y lee las cosas. Son libros duros y los explicó a la gente, porque en la televisión una vez me lo encontré con el librito en la mano y dice, hoy vamos a hablar de política, como dice fulano de tal, y me nombra. Y entonces pues, empezó a explicarlo y lo hizo bastante bien. Algunos errores que tengo que comentárselo cuando lo encuentre. Pero es una historia. Pero después empieza, la segunda parte es una arquitectónica, que serían el sistema de las categorías de una filosofía política crítica de la filosofía política burguesa, de Hobbes a Habermas. Entonces ahí es donde empieza la discusión y sería bueno que pudiese yo decirles algo. Les voy a decir algunas ideas del segundo tomo. Y esto está sintetizado en un libro pequeñito, se llama 20 tesis de política, que son tesis. Y como es chiquito, está más fácil de traducir y ha salido en inglés, y va a salir en francés, en alemán, italiano, portugués y otras lenguas. Porque es un libro, hasta pakistán ha salido, porque habla de cosas muy actuales. Las categorías son más o menos los siguientes. En el marxismo se habla de instancias, que decían hay 3 instancias, la económica es infraestructural y la política y la ideología son supraestructural. Eso nunca lo dijo Marx. Nunca lo dijo apenas en un libro que se llama Zurkritika en el año 59, 3 líneas, pero no escribe ni media página sobre eso. No es una categoría marxista. Para Marx, lo infraestructural en serio es la vida.
la vida humana. Entonces ahí coincide con el pensamiento semita. O sea, lo que yo encuentro en Marx es un judío. Y entonces todo lo que yo he trabajado sobre el pensamiento judío, se lo aplico y sale perfecto. Porque él era de una familia Marx Levy, rabino en Trier, su abuelo era rabino, su tío era rabino. Y una anécdota, mi bisabuelo era un socialista alemán y llegó a Buenos Aires, era un Tischler, que significa ebanista. Era de la Primera Internacional, eso me lo contó una tía, no mi padre, que era un miembro del Partido Demócrata. Así que nada que ver con lo que estoy contando. Pero un hombre que estaba con la gente pobre y cuando terminaba la huella seguía a caballo atendiendo a la gente allá por La Paz, ¿no? Era un gran médico. Pero el bisabuelo, que era un carpintero que llegó de Alemania, le puso a su primer hijo Carlos. Y a segundo hijo, Enrique. Y por eso me llamo Enrique, soy cuarto. Y mi hijo, quinto. Y me abuelo. Es porque había un tal Karl Heinrich Marx. Y el bisabuelo le puso a sus hijos ese nombre. Interesante. Pero de todas maneras, Marx piensa en categorías hebreas, no en categorías griegas. En el manuscrito del 44 muestra que el ser humano son necesidades. Y tiene estómago, tiene corazón, tiene piernas. Pues si lo describe por miembros y no por el cuerpo y el alma. Y para Marx lo fundamental es la vida y la muerte. Y por eso el trabajo vivo es la categoría fundamental. Es la corporalidad viviente. Y tiene necesidades, como Osiris, como el fundador del cristianismo. Necesidades. Y las necesidades constituyen las cosas como valor de uso, si tienen propiedades. Y después el valor es objetivación de vida. Y después eso, cuando lo cambio por otra mercancía, tiene valor de cambio. Y va demostrando un horizonte sistemático económico, con lo cual muestra que el capital es un robo. Y eso lo estamos viendo más que nunca. Y sobre todo el nivel de capital financiero que está ahora ya destruyendo hasta Europa. Y ahora sí ya la están sintiendo. Y entonces están repensando qué pasa, ¿no? Lo mismo hay que hacer en la filosofía política. ¿Cuál es la categoría fundamental que empieza a construir todas? Entonces yo digo, es el concepto de poder político. Pero hay que demostrar que el poder no es dominación, como piensa el pensamiento moderno europeo, y aún de izquierda, anarquista y hasta marxista, sino que hay que dar un sentido positivo del poder. Porque si es dominación, y yo soy un sindicalista y me meto en política, pues me voy a meter a dominar a la gente. Entonces la política queda invalidada si es dominación. Hay que dar una visión positiva. Cuando expuse eso yo en Binghamton, estaba Wallerstein y otra gente de izquierda, me miraron medio feo, diciendo, ¿cómo puede usted demostrar que el poder es positivo? Sí. Pero tengo que definirlo de otra manera. Entonces, la categoría fundamental es el poder político. Pero lo defino con tres determinaciones, usando las categorías de Hegel, determinaciones. Voy a ir muy rápido, pero son las tesis del librito. Pero no es moderno. No tiene nada que ver con Hobbes, Hume, etc. Es ya otra filosofía. Tres determinaciones tiene el poder político. Una, dos, tres. La primera, desde Schopenhauer le llamo voluntad de vida. Contra la voluntad de poder de Nietzsche y de Heidegger y de mucha gente. Voluntad de poder es, yo tengo voluntad de poder y el otro tiene una voluntad impotente del dominado. Voluntad de vida, en cambio, es querer vivir. Y el querer vivir es la voluntad. Querer vivir es la fuerza del poder político. Y para dar un ejemplo, yo digo siempre esto, si agarro, como se acostumbraba en Argentina, a una persona que la quiero torturar y le agarro su cabello y meto su cabeza en un tanque de agua y hago sentir como que lo voy a ahogar, empieza a patalear. O decir, quiere vivir. Va a ser la mayor fuerza posible para vivir. El querer vivir es la fuerza del poder de un pueblo, no de un individuo, porque es una comunidad. El poder no es individual, es comunitario.
Entonces Job dice, al comienzo de la política, hay individuos. Los individuos luchan unos contra otros y se matan. Para no matarse hay que hacer un contrato. Y el contrato surge y sigue. Pues, y eso en un estado de naturaleza. Y entonces, gracias al contrato, surge el estado civil. Y eso se enseña en todas las facultades de ciencia política. Y en todas las facultades de ciencias económicas, como Harvard, Yale o cualquiera, viene Adam Smith y dice lo mismo. Hay individuos y cada individuo produce un producto y después se lo intercambian entre ellos y ya nace el contrato. Entonces el contrato surge después en un estado de naturaleza. Cada uno es propietario de los bienes que produce, pero en el estado de stock. Sigue, sin embargo, el rico pagando al pobre para que trabaje. Y todavía es estado de naturaleza para Adam Smith. O es decir, que el capitalismo es estado de naturaleza para Adam Smith. Pero, en fin, es todo un mundo categorial. Yo no puedo partir el individuo. Yo parto una comunidad. Porque somos inevitablemente comunidad. Y eso no lo digo yo solo. Lo dice el pragmatismo norteamericano, lo dice Carl Otto Appel, lo dice hasta Habermas, una comunidad de comunicación. Es una comunidad. Y la comunidad quiere vivir. O es decir, comer, beber, tener alimentos, tener vestido, casa, cultura y hasta sus dioses. Todos sus bienes. Y entonces me interesa Osiris, me interesa el fundador del cristianismo. Porque está hablando de la materialidad, de la necesidad como criterio. Esto sería el aspecto material del poder. Pero segundo, si cada uno tira para su lado, uno neutraliza la fuerza del otro. Hay que ponerse de acuerdo. Entonces ahí viene la razón consensual, corregida, pero de Apple o de Habermas, en donde hay que operar por consenso. Y entonces todos tiramos hacia un lugar y se puede. Y la tercera determinación es hacer cosas factibles. Porque si me propongo algo imposible, pues no lo puedo hacer. Y entonces no tengo poder de realización. El poder político es voluntad de vida consensual acerca de cosas posibles. Y eso es positivo. Pero ¿quién es la sede? La comunidad. Nunca el individuo, sino la comunidad. Y a eso le llamo potencia. En el sentido de que no tiene todavía instituciones, sino es como que se reúne la asamblea, se mira la cara y dice, nosotros somos el único sujeto del poder político. No hay otro. El único sujeto soberano. El Estado no es soberano. El soberano es el pueblo. Y entonces con esto ya empieza uno a cambiar todo, porque se viene abajo muchas cosas de las constituciones y de las pretensiones. La segunda categoría es que la comunidad debe crear instituciones. Entonces, en torno al problema de las instituciones va a venir el debate de la política. Instituciones. Y le voy a llamar potestas. Un poco desde Spinoza, pero cambiando, y también un poco desde Negri, pero cambiando. Potestas es todas las instituciones que se van creando. Y en la historia mundial surgieron hace 5.000 años. El elegir una persona, votar en secreto, tener una ánfora. Todas estas cosas surgen en Biblos, en Sidón, de cual los griegos tomaron todas las instituciones políticas. Entonces hay un libro de Martin Bernal, Black Athena, Right Back, en donde muestra cómo los griegos tomaron sus instituciones políticas de los fenicios, que eran semitas. Miren qué problema para Nietzsche, semitas. Y entonces todos los nombres de las instituciones políticas de los griegos vienen del semita, no vienen de otra. Demos es una palabra egipcia, significa aldea. Y decimos que es griega, no, es egipcia que llegó a Grecia. Son instituciones. Entonces en la historia mundial que yo mostré hay miles de años construyéndose instituciones. Ahora, el que ejerce la institución política, el presidente municipal, el diputado, el presidente, quien sea, ejerce delegadamente el poder de una institución. Y ahí entonces viene la expresión de Evo Morales, es un poder obediencial.
dice, entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Y entonces, el que ocupa una institución, sabe que esa institución no es la sede del poder, sino que es algo que se hace al servicio de un pueblo y se obedece al pueblo. Entonces, es el concepto de poder obedencial. Lo contrario, entonces me dije, voy a ver qué diría Marx del problema del fetichismo. Pero Marx hizo economía, no hizo política. Entonces, la primera vez que Marx habla en 1842 del fetichismo, era un artículo sobre el robo de la leña. Voy a releerlo. Y de pronto, ese artículo era la época que Marx hacía la crítica de la política. Y entonces dice, fetichismo es cuando un miembro de una institución se torna fundamento del ejercicio del poder. O es decir, el que ejerce el poder se cree que es el sujeto del poder. Yo soy presidente, como dijo el presidente mexicano una vez, dice, yo tengo el monopolio del poder, dijo el presidente en México, y le escribió un artículo. Dijo, el presidente ha dicho, yo tengo el monopolio del poder. Eso se llama en filosofía política dictadura. Pero además, el pobre, ahí da una universidad patito, le llamamos allá en el norte, una universidad mala, no entró en la universidad ni nacional. Y entonces aplicó mal la cosa, porque Max Weber dice que el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Bueno, hay que estudiar, pero es que yo quedé el ejercicio del poder y no tiene nada que ver. Y entonces, él se cree ser sede del poder. Cuando la institución se hace sede del poder, se fetichiza, se diviniza. Y ese es el emperador, es el faraón, es Hitler, son los que se creen. Y quizás es una etapa también última de Perón. Hay una obra, no sé si es verdad, de un autor que hace una novela muy bonita y le pregunta a Perón, ¿y el líder se puede equivocar? Y parece que Perón le respondió, ¿se puede equivocar Dios? Pero quizás no sea verdad, pero sería el caso justo de divinización. Pero si yo creo que el que ejerce el poder es la sede, entonces cuando se dirige a la comunidad exige obediencia, es lo contrario del poder obedencial, y es la fetichización del poder. Y esa es la definición de Hobbes, de Hume y también de Lenin en el Estado y la Revolución, y en la izquierda del socialismo real que hay que superar. Entonces, cuando la institución se fetichiza, se hace dominación. Pero cuando la institución está al servicio de un pueblo, entonces tiene otro sentido. Y de ahí yo empiezo a construir todas las categorías, que es una cosa demasiado grande, y que yo ya hace un rato que estoy hablando, y que son tres tomos, que ustedes podrán leer despacito, al que le agrade. Pero es una filosofía política nuestra que parte de nuestros grandes líderes. Entonces, cuando recibí un premio en Caracas, les decía, y estaba Hugo Chávez, y yo leí un texto que, miren el del título, Condiciones democráticas del ejercicio del liderazgo, ante Hugo Chávez, y lo escuchó bien paciente. Y yo termino diciendo, el liderazgo perfecto es su disolución. Es cuando el pueblo ya sabe lo que necesita, ya no necesita el maestro que pueda conducirlo. Y Hugo Chávez tomó el texto y dice, Enrique, me gustó y creo en eso. El liderazgo perfecto es su disolución. Y habló, como le digo, 2 horas. Entonces, pero se refirió a Cristina también. Dice, Cristina me ha dado acá un libro sobre Dorrego. Y muy bueno, interesante. Y Hugo Chávez es un hombre que lee. Claro, la mala prensa está construida sobre qué. Está construida sobre la reserva más grande de petróleo del mundo. Y por eso que el único que defendió a Gaddafi, que era un dictador suelo, fue Chávez. ¿Pero por qué? Porque el próximo Libia, es Venezuela. Porque se lo van a sacar y entonces le crean mala prensa, para que un día van a decir, vamos a sacar al dictador. Y lo han elegido 5 veces democráticamente y ganó de nuevo la elección con la oposición, teniendo la mayoría de los medios de comunicación y todo, pero la CNN y todo dicen, es un dictador.
Esos son invenciones del imperio que nos hace creer cosas. Entonces, lo mismo me pasó con el mismo García Linera, vicepresidente de Bolivia, daba una conferencia en La Paz, en la otra La Paz, no La Paz de Mendoza, donde yo nací, y hablamos del pueblo y populismo, porque el sujeto es el pueblo, y eso claro es un tema arduo, que es pueblo, es ambiguo, entonces mejor dejémoslo fuera porque es un concepto populismo. Pero un argentino en el exilio que ha vuelto, que se llama Ernesto Laclau, ha escrito muy bien sobre la razón populista y ha revalorizado el concepto de pueblo. Para mí el sujeto de la política es el pueblo, es algo complejo, pero no es el individuo, es el pueblo. Y eso es una política muy distinta a lo de Europa, porque ellos al escuchar pueblo piensan folk, piensan en el nazismo. Y hay que decir, no, es completamente distinto, estamos hablando de algo de otro tipo. Bueno, estas son las tesis 1 y 2 de las 20 tesis. Después hay otras, porque es todos los niveles de instituciones que hay en la política, los principios normativos de la política, hasta que se llegue a entender que hay una totalidad como organización política. Y entonces empieza lo que yo llamo las grandes categorías de la filosofía liberación. Desde el otro, de Levinas, desde el pobre, de la economía, y desde el extranjero, se pone en cuestión al sistema, que es la víctima, le llama Walter Benjamin. Todo sistema no puede ser perfecto. Es apodíptico. Y por lo tanto alguien sufre lo no perfecto de un sistema. Es apodíptico. Y si yo me pongo en lugar de la víctima, el sistema es injusto, aunque sea el mejor sistema. Y entonces, desde el punto de vista de la víctima, el sistema que tenía pretensión de justicia es injusto y hay que hacer otro sistema más justo. El sistema actual y el futuro y el camino de la construcción del nuevo es dialéctico. Pero esas categorías están dadas en el mito también. Y es el mito mosaico, no el prometeico de los griegos, sino el mosaico. Moisés estaba en Egipto y eran esclavos. Y entonces los esclavos salieron a la tierra prometida, y la tierra prometida es un sistema futuro. Entonces tenemos un sistema, un proceso dialéctico. Los griegos ni tenían idea. Y hoy Pablo de Tarso, extraño, Pablo de Tarso, que los creyentes le llaman San Pablo, está de moda en la filosofía política. Badiou ha escrito un libro sobre él, Zizek ha escrito un libro, Taubes ha escrito un libro, Walter Benjamin sugiere, Agamben ha escrito un libro sobre Pablo de Tarso. Y miren, la carta a los romanos de Pablo de Tarso, imposible para Platón, Aristóteles, los estoicos, es una carta que envía a un grupo mesiánico de Roma, porque cristianos significa mesiánico, porque Cristos significa el Mesías. Entonces, Cristos es el Mesías. Y esto es Mesías en hebreo. Y mesiánico eran los cristianos. Entonces los cristianos no eran los cristianos, eran un pueblo mesiánico. Y entonces le escribe una carta a los mesiánicos del Imperio Romano, de la capital, y les dice esto: la ley no es la justificación del acto justo, porque la ley puede ser injusta. Además, el fundador del cristianismo dijo: el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y si hay un pobre tirado en el camino o en un pozo, dice la ley, no hay que trabajar, lo voy a dejar morir. No, la vida es más importante que la ley, voy a sacarlo aunque no cumpla la ley. Y Abraham tampoco inmoló a Isaac, aunque la ley decía que tenía que inmolar a su hijo, y no cumplió la ley, amó a Isaac, no lo sacrificó, y eso es el anti-Edipo. Mientras que Edipo mató al hijo y el hijo mató al padre en una carnicería, eso es griego. Ahí las categorías de otro mundo. Entonces yo sospeché en esta facultad de que lo griego no era el último punto. Entonces Pablo dice, la ley no es el fundamento de la justicia. Miren que si eso no es subversivo. ¿Y cuál es el criterio? Él dice la fe.
Pero la fe, ¿qué significa? La fe se llama emuná en hebreo, que es algo como, yo le llamo el consenso de la comunidad de ser los actores transformadores de la historia. Esos son los mesiánicos. O es decir, cuando una pequeña comunidad dice, somos esclavos, y hay un sistema esclavista, y nosotros dos superdidos, podemos cambiar el imperio romano. Tenemos confianza de poder cambiar el imperio. Eso es la fe política. Y entonces, ese consenso del pueblo oprimido es el principio de la legitimación. Y es el principio de la ley futura. Porque antes que la ley está el consenso legítimo de un pueblo. San Martín llegó acá y hizo un ejército. Y estaba contra la ley, porque la ley de India lo condenaba. Y en México fue peor todavía, porque el que hizo lo que San Martín hizo aquí era un cura, el cura Hidalgo. Y surgieron unos panfletos que decían que se había levantado contra su rey, su dios, y cuando lo agarraron, le cortaron la cabeza y lo expusieron 10 años en una fortaleza. Así que los mexicanos tienen a su San Martín colgadito en una fortaleza. Más, fue peor que San Martín, ¿no? Puede decir que la ley puede ser injusta, pero el consenso de los patriotas era el fundamento de la futura constitución. Entonces Kelsen no tiene razón de hacer de la constitución el fundamento de la legalidad de un sistema, porque antes que la constitución está la legitimidad, y la legitimidad está en el consenso del pueblo. Y eso es la fe. Pablo de Tarso. Los griegos no tienen idea. Entonces, en filosofía, no en teología, Pablo es un revolucionario. Pero del nivel de los grandes. Y así es interpretado hoy en filosofía política. Y da la casualidad que en ese punto me encuentro mejor armado que Agamben y que todos ellos. Porque pues estuvo en Israel, conozco mi hebreo, y después, quijotada de juventud, me mandé 10 semestres de teología, y por lo tanto sé teología. Y sin embargo soy filósofo, y mis libros digo soy filósofo, pero sé eso otro, que también hay que saber, y que no, muchos no lo saben, y entonces secularizan el mundo y se alejan del imaginario popular. Entonces hay cosas extrañas. Y entonces me vuelvo a mi origen mendocino y digo, pues, ¿qué habrá pasado que ese joven 18 años tuvo ciertas intuiciones que ahora, después ya de haber pasado 60 años, las puede estar confirmando, pero a nivel, pues, ya más fuerte, ¿no? ¿Qué surgió en Mendoza? Bueno, surgió un grupo de jóvenes muy generosos, militantes, que como los hermanos musulmanes en Egipto o los grupos judíos de los que perteneció Walter Benjamin, aquí había grupos muy interesantes en los años allá 50, 60, jóvenes militantes que eran capaces de luchar. Yo organicé la primer huelga de la Universidad Nacional de Cuyo. En la calle Alem repartí los panfletos en la Facultad de Medicina e hicieron huelga. Me metieron preso. Poquito tiempo, un día, pero era algo. Entonces, era militancia, y entonces uno entendía mejor, pensaba desde la militancia, no eran puros libros, eran cosas concretas, y entonces aprendimos a pensar. Bueno, como ustedes ven, si yo sigo hablando, pues nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero ya va como una hora y media, y termino aquí esta charla. Gracias. Mencionar que le agradecemos a la doctora Cristina Rocchetti el haber
pensado dentro del marco de la jornada didáctica esta conferencia del doctor Dulce. Y en nombre del Instituto de Filosofía Argentina y Americana y del CIFE, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela, es que hemos podido organizar esta visita del doctor Dulce. Vamos a abrir el debate, preguntas. Tenemos un tiempo acotado. Un día viernes hasta ahora, los trabajadores de la facultad también necesitan retirarse a cierta hora. Entonces, yo diría que aproximadamente media hora de preguntas. ¿Puede ser? ¿De qué? ¿De para mí. Bien. Solo vos. Sí. Yo quería preguntarle al doctor Dussel el nombre de los dos libros de política, el de las 20 tesis, y si están en, si fueron sacados en Argentina, y por qué editorial. No, no han salido en la Argentina. No sé, no han salido. Este está por ahora en siglo XXI, en México. 20 tesis de política. No se encuentra. No ha salido. Vamos a ver si lo hacemos, porque justamente estoy. Y después el de Trota. De investigación les puedo hacia una filosofía política crítica publicado en The Clede Brouwer en España. Después está Materiales para una política en liberación, Blas y Valdés, México. Y después los dos tomos de Trota. Y luego las 20 tesis políticas. Yo son 5 libros que he escrito en los últimos años sobre la política. Me falta el tercer tomo y termino la política y paso a otro tema. Lo que pasa es que sí, hay problemas, pero justo estoy ahora hablando con un editor también de Buenos Aires que quiere agilizar las publicaciones. Como ahora se puede hacer electrónico y se puede hacer también pequeñas ediciones según la gente lo vaya pidiendo, este hombre me dice, vamos a hacer sus obras completas. Bueno, y cuando le puse las cosas son como 50 tomos. Entonces vamos a ver si lo hacemos, pero hay que hablar con los editores y todo. Pero yo quiero que se pueda empezar a leer, si no, ¿para qué escribimos, no? Y nunca he sacado un peso de derechos de autor. Pido ejemplares para regalar a los amigos, así que tampoco los editores deben exigir. Siempre es individuos que se van armando, ¿no? Y hay que cambiarlo por la cuestión de la comunidad. Con respecto a la víctima, mi pregunta también va a ese punto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, usted dijo que si hay una víctima, el sistema siempre es imperfecto, por mejor que sea. Entonces la pregunta es, ¿también la perspectiva de la víctima tiene que ser desde un criterio comunitario o basta con que haya una sola víctima, un criterio individual, para que ese sistema sea imperfecto? No, siempre también, de hecho, va a ser comunitario. Porque no hay una víctima, hay un grupo de gente. También es comunitario. Y es más, el punto de partida, y es un argumento de nuestro debate con Apple, ¿no? Él hablaba de que el único principio de la ética y, por lo tanto, de la política es el consenso. Porque efectivamente hay que tener consenso para poder hacer algo válido.
Ahora, yo les, el problema para él era, si no había simetría, puede decir, alguien tenía más preparación que el otro, ¿cómo va a debatir si hay desproporción? Entonces Apple quiso debatir con la filosofía ética de la liberación, para ver si le podía servir de una ética complementaria a su ética del discurso. O decir, Carl Otto Apple no habló conmigo porque era simpático, sino a ver si le arreglaba un tema, que era cómo hacer, no discursivamente, que el que no está en posición simétrica lleve el carro. Porque si no está a nivel simétrico, no funciona la ética del discurso, porque hay una ventaja discursiva de uno sobre el otro y el consenso es parcial. Entonces, ¿cómo hago yo para el que no está a nivel, ponerlo a nivel? Él dijo, quizás la ética de liberación puede servir. Y entonces yo dije, ah, pues lo que pasa es que los que están asimétricos, los esclavos de Egipto, los esclavos de Mendoza también, la época de San Martín, que los liberaron para que murieran en el ejército, qué bonito, también ellos pueden tener consenso entre ellos. O decir que pueden tener simetría entre ellos, aunque sean asimétricos el sistema dominante. Pongamos, las mujeres en el sistema machista pueden estar en posición asimétrica, pero se juntan las mujeres y están de acuerdo simétricamente que sufren el machismo. Y entonces, los que están en posición asimétrica pueden hacer el proceso críticamente, pero con un segundo consenso, no el vigente, sino el crítico. Y entonces por eso que la víctima es siempre comunitaria también. Y también me sirve el argumento apeliano del consenso, pero también hay que agregarlo el material, que es la vida. Porque si yo voy a argumentar algo contra el que está dominando, es porque no puedo vivir como el otro. Y entonces hay un problema de injusticia económica o del que haya material. Entonces la víctima siempre es comunitaria. Y por eso en Pablo de Tarso llama a fe justamente a esa conciencia crítica de la víctima que ya no acepta ser víctima y que descubre que el consenso vigente se transforma en dominador. Y eso Apple y Habermas no lo sabe, pero lo sabía Gramsci, porque Gramsci dice un sistema es hegemónico cuando hay consenso. Y entonces hasta los dominados creen que todo funciona bien y entonces creen que los intereses de los dominados se están cumpliendo y eso es hegemónico. Pero cuando el dominado empieza a darse cuenta que ya sus intereses no están cumplidos, entra en disenso. Entonces Gramsci dice, la clase dirigente, que está en el bloque histórico, pasa de dirigente a clase dominante. O es decir, tiene que empezar a reprimir a los que toman conciencia crítica. Y Gramsci lo plantea muy bien. Y eso yo lo tomo en la política de liberación. Entonces, la víctima sí también siempre es comunitaria. Y no se puede dar individualmente. Podría hacerse un caso, pero enseguida crea comunidad. Porque no se justifica a alguien solitario. Eso sería el Mesías, el que abre el camino. Y el que abre el camino la pasa peor, porque es el primero que mata, ¿no? Y entonces lo sabe. Y por eso que toma responsabilidad, porque es el maestro. Gracias. Sí. Bien. ¿Alguien? ¿Qué tal? Me quería preguntar, doctor, acerca del sentimiento de nacionalidad que se ha ido buscando en la historia universal, que hemos visto que todos los elementos van pasando por todas las fronteras. Si me podría comentar más o menos cómo considera usted que se han dado estos intercambios en cuanto a las diferentes disputas y confusiones y cómo cree que ha evolucionado hasta el día de hoy. Está un poco confuso, porque tú dices el sentimiento de nacionalidad es ambiguo. Y puede ser interesante y puede ser muy problemático. Porque justamente el fascismo es un cierto nacionalismo. Y habla el pueblo alemán. Y entonces la lanza contra otra. Y es un poco el Volksgeist de Hegel, ¿no? Entonces la nacionalidad es ambigua porque puede plantear, primero, que la nacionalidad la constituyen los grupos dominantes.
y no los grupos dominados. Y además pueden proponer un dominio de ese pueblo sobre los otros. Así que es problemático. Pero hay un principio de identidad, pero la identidad siempre es ambigua. Entonces, yo en el principio de este tipo digo, por ejemplo, principio material, esa afirmación de la vida, ¿no?, a todos los niveles, de la comunidad, pero en último término, de toda la humanidad. Y al decir de toda la humanidad, estoy pensando en el nacionalismo de derecha, que dice la comunidad, pero mi comunidad, y en todos los alemanes, dominan a Francia y a los otros, o Europa domina su colonia. Si yo planteo la humanidad, el principio de nacionalidad es juzgado del principio humanidad. Entonces no puedo poner mi nación sobre las otras, sino al mismo nivel. Si no, es un nacionalismo peligroso. Salazar Bondi planteó ese tema en 1969. Existe una filosofía en nuestra América. Y hubo un debate. Yo entré en ese debate también, y Leopoldo Sea. Salazar decía, como somos colonias y no hemos logrado madurez, nos es muy difícil tener una filosofía auténtica. Y Sea le dijo, pues no, la filosofía es filosofía sin más. Y entre nosotros siempre ha habido. Pero sigue la objeción, ¿dónde están nuestro Hegel y nuestro Kant? Y yo diría, nuestro Hegel y nuestro Kant están en cantidades, lo que pasa es que todavía no lo hemos descubierto. No estamos a la altura de ellos. Aristóteles tomó a los presocráticos, que eran pobres pensadores, y los elevó al nivel de la filosofía Aristóteles. Y entonces mostró la importancia de Parménides y de Heráclito y todo, y entonces cobraron conciencia de lo que estaban diciendo. Nosotros tenemos que tomar conciencia de la originalidad de nuestros grandes pensadores, pero si nos damos cuenta que nuestra temática es distinta que la temática europea. Si ser coloniales es ser un ser humano de segunda, y lo seguimos siendo. Cuando uno va a Estados Unidos, pues, profesor, yo pues, en la universidad, aunque sea en Harvard, dar clases, tengo que llenar un papel y dice ethnicity. Etnicidad, porque no le preguntas raza, que queda feo. Entonces ponen blanco, no latino, black, no latino, indígena, no latino, latino. Entonces le pregunto, ¿y dónde estoy yo? Y mi acento me delata, y dice, póngase el latino, o decir, el último de los cuatro. Claro, nos clasifican en un grado casi no humano. Por eso ellos mataron 150.000 iraquíes. Bueno, es como los cowboys, mutearon. Ahora que se han muerto 1.000 boys, oh, eso es grave, ¿no? Y mataron 150.000 en la primera guerra y han matado más de 1.000.000 de personas en Irak. Han destruido un país. Bush tendría que ser juzgado como Nuremberg y ser colgado. Colgado, es un criminal feroz. Declaró la guerra en país porque tenía armas de destrucción masiva. Eso fue la razón. No encontró nada y ni siquiera se disculpó y destruyó el país y vemos cómo está. En Estados Unidos una vez encontró una profesora y me dice, soy judía. Ah, soy judía. ¿Y de dónde viene? De Bagdad. Ah. ¿Y de cuánto viene su familia de Bagdad? Desde su fundación, porque mi familia viene desde la Babilonia, escribimos el Talmud, el cuarto siglo, y digo, ¿cómo ha sufrido Bagdad? Dice, la han destruido. Entonces, una judía que venía desde antes de Bagdad, se ha dado cuenta de lo que es destruir esa ciudad tremenda. Ahí estaban textos de Mahoma, originales casi, muy cercanos, y los quemaron y se destruyeron. Entonces, es un criminal de guerra, pero
no se lo considera tal. ¿Por qué? Porque mató nomás que era aquí, decir, ¿qué son esos? Pues, el ser es, el no ser no es. Parménides, cuidado. El ser es griego. Los bárbaros, los egipcios, los europeos o Europa, para los griegos, no son humanos, porque no viven en las polis griegas. Entonces ellos nos dijeron, el ser humano es un viviente político. No dijeron eso. Aristóteles dijo, ántropos son los vivientes que habitan la ciudad helénica. Y los que no habitan la ciudad helénica, en el Asia o los bárbaros, no son humanos. Entonces, eso sigue siendo vigente. Entonces, hay que hacer la crítica de esto, porque lo estamos sufriendo, ¿no? En fin. ¿Por qué no hablas un poquito de la obra? Breve, por favor, porque si no vamos a hablar de... Marimari Buenuy, Marimari Che, bienvenido al territorio Gualmapu, Huentata y Collasuyo. Muy bien, y por eso se llama Cuyo esta universidad. Exacto. Es el suyo, del sur. Son tres grandes culturas, tres grandes civilizaciones que habitaban este territorio, que hoy día jurídicamente se llama Mendoza, pero que esas tres grandes culturas nunca desaparecieron, nunca se fueron, fueron invisibilizadas, y tenemos una sabiduría milenaria que nos ha contado por tradición oral y que hasta el día de hoy no ha sido escrita. Lamentablemente no ha podido haber un código comunicacional que nos permita comunicarnos con Occidente, y mucho menos con la forma sistemática en que se desarrolla el pensamiento. Evidentemente que nuestros sabios, nuestros filósofos, siguen existiendo, sigue la tradición oral, y por suerte, lamentablemente, también están quedando reducidos en algunos rincones territoriales de nuestros territorios ancestrales. Desde ahí está tratando de reconstruirse el mundo indígena. Nosotros en la ciudad somos una articulación, intentamos mostrar en parte lo que se está trabajando a nivel de colectividad, a nivel de comunidad indígena. En cierta forma, me parece muy importante el conocimiento que nosotros podemos adquirir en Occidente, pero tiene sus limitaciones en tanto y en cuanto nuestra realidad como mundo indígena no depende del hombre, depende del entorno. Cuando uno dice, evidentemente es triste que se destruya las ciudades iraquíes con esta guerra de Estados Unidos por el petróleo, pero para nosotros la ciudad no tiene un valor sino la montaña, por ejemplo. Lo que hace Bush con Irak lo están haciendo hoy día estos gobiernos con la cordillera y con los ríos y con los lagos. Y para nosotros eso es destruir al ser, destruir al conjunto, destruir al cosmos. No tiene comparación con la destrucción de las riquezas o las producciones del hombre. Nosotros estamos hablando de una producción superior que es la del cosmos. Y eso no puede ser destruido. Nuestro lugar en el proceso histórico humano no depende de organizaciones estaduales ni institucionales. Para nosotros es defender los espacios territoriales ancestrales y poder transmitir los valores que tienen estos pueblos. Y evidentemente van mucho más allá de si se pueden escribir o no, porque incluso nos quieren forzar a que nuestras lenguas sean escritas. Cuando ahí se pierde un porcentaje, pero impresionante, del valor que tienen en cuanto a esencia, en cuanto a sentido. ¿De qué pueblo eres? ¿Cómo? ¿De qué pueblo eres? Mapuche. Mapuche. Ah, bueno. Acabo de dar en septiembre ahora en Cochabamba un curso a 120 profesores de tres universidades de pueblos originarios, aymaras, quechuas y amazónicos, ¿no? Y ahí discutimos todo esto y se hizo un bonito curso. Y te di un ejemplo de los mapuches. Los mapuches vienen del Pacífico, ¿no? Y son un pueblo, pues, enorme que estuvo al sur de nuestro país. Lo que has dicho se está descubriendo, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala y en México, donde hay gran población indígena y donde hubo la gran cultura urbana. Los mapuches son clanes de otro tipo, no son tan urbanos, y eso lo defendió de los españoles y le permitió hasta vencerlos, ¿no? Así que lo que has dicho tú es el tema más actual en la filosofía. Yo de aquí llego a México y ese mismo día salgo para Guatemala, porque este año Guatemala es la ciudad de la filosofía.
La UNESCO determina una ciudad cada año como la sede de donde celebra el Día Mundial de la Filosofía. Y acontece que este año es el 3126 del gran año maya, donde coinciden 5 planetas, y entonces es un año importante. Y voy a hablar justamente del sentido de una filosofía que incluya la sabiduría de nuestros pueblos originarios, de lo que estás hablando. Porque filosofía significa amor a la sabiduría. Y lo que tú estás hablando es cómo dar sentido a las cosas dentro de un orden. Y eso es sabiduría. Y la filosofía amor a la sabiduría y no la pretensión de Husserl hacer de la filosofía una ciencia estricta. Porque la sabiduría es más que la ciencia estricta. Y los grandes pensadores indígenas eran filósofos. Y por eso que nuestro libro Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano empieza en el 1300 hasta el año 2000. Y le pusimos 2 siglos de cultura amerindia porque quisimos indicar, pero podríamos haber puesto del año 1000 al año 2000, ¿no? Porque realmente tenemos que repensar la sabiduría indígena como filosofía. Así que estoy completamente de acuerdo. Ahora, la tarea es ahora explicarla realmente, exponerla y permanecer a un nivel de un relato racional, simbólico, mítico, y no querer pasar al lenguaje de la ciencia, porque es degradar al mito. Entonces algunos hablan de energía, dicen como dice, qué sé yo, Einstein. No tiene nada que ver. Es otra cosa, ¿no? Y cuando dice una flor habla, no quiere decir que le puedo poner un micrófono y voy a escuchar que está hablando. Es otra cosa. Entonces no es fácil el indicar a qué nivel se mueve el mito y a qué nivel la inteligencia secular de la ciencia, pero como no son contradictorios y tienen sentido. En fin, tú planteas un gran tema. Para cerrarle la idea final, sí, que era con respecto a la unidad de las filosofías indígenas, tanto las predicciones mayas como el Pachacuti en el mundo andino, como el médico y gran mapa de los mapuches, dice exactamente lo mismo. Son las mismas predicciones, son los mismos puntos de vista y es el mismo proceso en términos históricos, de 500 años o de 1000 años. Sí, filosófico universal. Sí, lo único es que nunca hay que pasar al orden de la ciencia, por ejemplo, decir que a 500 años, no, son épocas simbólicas que no se cifran de la manera de la ciencia, sino dentro de una racionalidad mítica que tiene sentido y hay que saberla entender.